Los lahares son inundaciones de agua, rocas, ceniza y escombros que pueden ocurrir durante o después de una erupción volcánica. Los lahares fluyen por los valles y pueden extenderse a través de terrenos planos. Se extienden incluso muchas decenas de kilómetros de los volcanes y pueden sepultar grandes áreas en metros de lodo. Los lahares pueden durar muchos años después de una erupción. Personas atrapadas dentro de los lahares pueden ahogarse, ser enterrados o sufrir traumatismos. En 1985, 23.000 personas en la ciudad de Armero, en Colombia, perdieron la vida cuando una pequeña erupción en el volcán Nevado del Ruiz derritió rápidamente un 10% de la capa de nieve y hielo en la cumbre del volcán, formando un enorme lahar que descendió a Armero a 45 kilómetros de la cumbre del volcán en un par de horas. La comunidad podría haberse salvado si hubiera recibido advertencias y se hubiera trasladado a terrenos altos. Mientras que algunos lahares son pequeños, también pueden ser inmensamente poderosos. Se mueven rápidamente y contienen escombros, árboles y enormes rocas. Pueden destruir puentes, edificios y las orillas de los ríos pueden ser muy erosionadas. Casas pueden ser arrastradas por el lahar y ser movidas a grandes distancias. Los lahares pueden parcial o completamente enterrar ciudades y carreteras, cortando vías de evacuación. Los sedimentos lodosos que resultan son a menudo profundos y suaves como el hormigón húmedo, lo que hace peligroso caminar sobre este. El rescate de las personas atrapadas en el lodo y escombros puede ser extremadamente difícil. Los lahares pueden ocurrir durante las erupciones volcánicas, pero también en semanas o años después, particularmente durante temporadas de lluvias o tifones. Si usted vive en un valle o una llanura de inundación alrededor de un volcán, debe ser consciente de la posibilidad de ocurrencia de lahares. Si las autoridades le aconsejan evacuar, debe hacerlo inmediatamente. Si oye ruidos río arriba o nota el aumento de los niveles de agua, deben dirigirse a terrenos altos inmediatamente y no regresar hasta que sea seguro.